Hola, bienvenidos a todos. El día de hoy nos acompaña el doctor Mario Alberto Solórzano Mucharras. Él es experto en oftalmología y el día de hoy nos va a platicar acerca de un tema o padecimiento ocular que es el glaucoma. Bienvenido doctor, buenas tardes. Hola, qué tal, muy buenas tardes. Muchas gracias eh, por la presentación y muchas gracias por la invitación y pues bueno, pues vamos a platicar un poquito de esta enfermedad, ¿no? En este que es el mes del glaucoma. Voy a empezar a compartir pantalla entonces. Listo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esta enfermedad que se llama glaucoma y vamos a hablar pues de qué es y cuál es la prevalencia de nuestra población y por qué hay que tener mucho cuidado con ella. Yo soy eh, médico egresado de la Universidad de Panamá. Hice mi especialidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación. E hice la alta especialidad de glaucoma en el mismo Instituto Nacional de Rehabilitación. Y actualmente soy el presidente de la Sociedad de Oftalmólogos del Área Metropolitana Norte, aquí del Estado de México. Y bueno, vamos a entrar de lleno aquí en el tema. ¿En ¿Qué es el glaucoma? Bueno, el glaucoma es en realidad un grupo de enfermedades, los cuales causan un daño al nervio óptico, se llaman una neuropatía óptica. Esta es una enfermedad que llega a ser progresiva, es crónica y se caracteriza porque eventualmente va a producir una pérdida del campo visual. Puede estar asociado la mayoría de las veces con una elevada presión ocular y lo más importante de todo es que es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. Por eso es muy importante tenerlo en mente. Eh, la Organización Mundial de la Salud estima desde el 2002 un aproximado de 4.4 millones de personas que estaban ciegas por glaucoma y otro dato importante es que la mayoría de las personas con glaucoma no saben que tienen glaucoma hasta que son etapas muy tardías y en comunidades menos privilegiadas hasta el 90% de las personas no saben que tienen glaucoma de hecho en un estudio de Australia en Melbourne el 50% de los casos que diagnosticaron en el último año y que detectaron la progresión la mitad de ellos no tenía ni la más remota idea de que tenía glaucoma y eso es algo muy importante en 2020 eh, se creía que había 59 millones de personas en el mundo con glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más común de los glaucomas, y 5.9 millones de personas ciegas por este mismo. Eh, es importante saber, desmitificar eh, lo que es el glaucoma, ya que una de cada dos personas de la población cree que el glaucoma es automáticamente quedarse ciegos. Y cuando hacen un diagnóstico de glaucoma, pues conduce a depresión, por lo mismo disminuye la calidad de vida del paciente, y por eso es muy importante tenerlos informados y educar a la población acerca de que esto pues no es cierto, el glaucoma no es igual a ceguera. El Día de Mundial de Glaucoma se estableció por la Organización Mundial de Glaucoma como una meta para concientizar a la población. Se eligió como el 12 de marzo el Día Mundial de Glaucoma y bueno, pues todo el mes se le da información a toda la población acerca de esta enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad? El principal pues es la presión ocular elevada, por eso es importante acudir con el oftalmólogo. Ahorita vamos a ir más adelante en detalle. Que la irrigación del nerviótico sea baja en otros tipos de enfermedades. La edad es un factor súper importante. Sobre todo en personas mayores de 40 años es cuando empieza a elevarse el riesgo de desarrollar glaucoma. Los antecedentes familiares, si tenemos un familiar en primer grado, mamá, papá, hermanos con glaucoma, tenemos un riesgo desde 4 hasta 10 veces mayor a la población que no lo tiene de desarrollar glaucoma. Por eso es muy importante concientizar a todos. Eh, la descendencia con mayor riesgo de desarrollar glaucoma es la afrocaribeña o afroamericana, seguida de la descendencia hispana o latina, que es en nuestro caso, que somos mexicanos, pues tenemos descendencia latina. Y otros factores de riesgo que no están muy bien asociados, pero sí se están considerando como un riesgo, es la, tener diabetes mellitus tipo 2, pacientes con miopía, pacientes con síndrome de apnea del sueño, estos pacientes que roncan mucho por la noche, incluso dejan de respirar en algunos segundos, eh, que tengan una presión arterial baja, y pues encefaleas este de tipo migrañoso, están viendo que puede hacerse con daño por glaucoma. Existen muchos tipos de glaucoma, como vimos, es un grupo de enfermedades. Y pues para catalogarles a grandes rasgos podemos hacerlo de esta manera, que sean primarios del ojito, que sean o que sean secundarios a alguna enfermedad del ojito, como puede ser la diabetes o alguna oclusión de, de las venas. Eh, el inicio, hay glaucomas congénitos, hay bebés, este, niños que nacen con glaucoma y entonces es muy importante... Tener, también detectarlos de manera temprana y el adquirido, que es el más común en la edad de juvenil o en la edad adulta. Y anatómico en cuanto a ciertas características del ojito, que puede ser de ángulo abierto, de ángulo cerrado. Ahorita vamos a ver más adelante eso de la anatomía. Y vamos a hablar de este, que es el tipo más común de glaucoma en nuestra población, que es el glaucoma primario de ángulo abierto. Es un glaucoma, como vimos, como son la mayoría, son crónicos, son lentamente progresivos, son multifactoriales son, dependen de múltiples factores genéticos, etcétera, para desarrollarlo. Y lo más importante es que no presenta síntomas. Realmente, en el 90% de los casos, no hay ningún síntoma de glaucoma, hasta que ya, son muy, ya que hasta que ya es muy tarde. Entonces, aquí tenemos un esquema en donde podemos, nada más para ilustrar más o menos de dónde nace esto. Entonces, en dentro del ojito hay un liquidito que se llama humor moracoso. Y ese liquidito, bueno, pues trae muchos nutrientes, minerales, etcétera, para nutrir los tejidos dentro del ojito. Se produce aquí, en donde está aquí el número uno, que son los procesos ciliares. Ahí se produce, constantemente se está produciendo todo el tiempo. Viaja a través del cristalino y el iris, que es lo que tenemos de color en el ojito. Pasa por la pupila. Acá está la córnea, que también nutre la parte posterior de la córnea. Y aquí en el 5 tenemos esta erita que se llama trabéculo. Aquí es donde se reabsorbe ese líquido hacia la circulación general. Entonces, es un ciclo. Cuando esta coladerita se tapa o se empieza a degenerar, el líquido no se deja de producir, se sigue produciendo la misma, con la, constantemente, a la misma velocidad, pero sí empieza a disminuir la salida. Entonces, esto empieza a elevar la presión del ojito. Entonces, aquí vemos cómo el ángulo de drenaje se tapa. El líquido no puede salir y entonces eso va a hacer que se eleve la presión del ojito. La fisiopatología, que es cómo se desarrolla, no es muy clara al 100% de cómo se degenera este trabéculo. Como repito, repetimos, es múltiple multifactorial y e involucra múltiples genes en, en nuestro ADN. Hay cambios en la histología de esta, de esta, de esta malla trabecular, de esta coladerita. Y esto va a producir daño en el nervio óptico y en las células de la retina. Entonces, aquí es una ilustración de cómo, pues aquí vamos a hacer un acercamiento de cómo este líquido se va produciendo, pasa por la pupila y está el drenaje. Y cuando este disminuye, la presión empieza a aumentar en todas sus paredes. Pero donde es más susceptible el ojito de recibir un daño es en esta región que es en el nervio óptico. Estas son las fibras que forman el nervio óptico y aquí es donde... Aumenta la presión y produce el daño. Hay, el mecanismo de, eh, preciso de herencia del glaucoma no es muy claro, pero hay múltiples genes que están este, en estudio y están desarrollando de también pruebas genéticas para hacer un, un diagnóstico mucho más temprano en un futuro, pero todavía estamos un poquito lejos de esa, de, esa, de esa tecnología. Entonces, lo más importante de esto es que tienen que acudir a revisión con el oftalmólogo por lo menos una vez al año, es un examen que no duele, no es invasivo y es una muy buena manera para proteger la visión a largo plazo, tanto de todo el glaucoma como de otras enfermedades de los ojitos. Cuando a una valoración con el oftalmólogo, bueno, va por múltiples pasos. Empezamos valorando la agudeza visual, que es la, la mejor agudeza visual corregida. Esto quiere decir que con los lentes, si es necesario el uso de los lentes, cuánto es lo mejor que alcanza a ver el paciente. De ahí vamos a la lámpara de hendidura, que es la exploración eh, oftalmológica ya. Más, también muy precisa. Lo hacemos con estas lupas a veces para ver el fondo de ojo y lo más importante es valorar los tejidos eh, del ojito. Pasamos con un lente que se llama gonioscopía. Esto es, esta exploración es muy importante porque con un lente alcanzamos a ver esa coladerita que se encuentra en esta parte del ojito. Entonces aquí con el lente vemos esta función y vemos esta coladerita para ver si hay algo que lo esté tapando, hay vasitos. Hay secuelas de inflamación del ojito que puede estar aquí pegado el iris y que le esté tapando. O ver si es una causa idiopática de la elevación de la presión. Posteriormente pasamos a tomar la presión del ojito. Esta eh, medición, hay múltiples aparatos para hacerlo. La más precisa es con este que es el tonómetro de Goldman, así le llamamos. Es el más preciso, es el Gold estándar hoy en día para tomar la presión del ojito. Y bueno, pues básicamente se le pone al paciente una gotita de anestesia se pone este prisma en contacto con el ojito y de acuerdo a ciertas características que vemos en el prisma nos da una presión intraocular. Hay otros dispositivos que más nuevos que están saliendo en los que nos permite poder checar la presión intraocular de manera ambulatoria en casa, pero estos todavía son muy caros, están alrededor de 6 mil mil dólares y bueno, pues en un futuro esperemos que podamos contar con muchos de ellos para poder monitorizar la presión en casa. Y bueno, pasamos a este examen que es el examen de fondo de ojo. En este examen, lo que vemos bajo dilatación, dilatamos la pupila con otras gotitas y vemos la parte posterior del ojito que involucra el nervio óptico y la retina. Y en el nervio óptico, esto es lo que vemos, que es las características o el espesor del nervio, los vasitos, cómo entran a través de él. Y vamos a ver si existe algún adelgazamiento o no, si es un nervio óptico sano a través de esa exploración. Y bueno, esto es lo que... Podemos ver en algunas ocasiones, este de la izquierda vemos que es un nervio óptico sano, pues está, esta parte naranja es el grosor del nervio, vemos que está pues bastante este, con buen color, con, con buena estructura, redondito. En cambio pasamos a esta segunda imagen que es la de en medio, donde vemos que ya no se ve esto naranjita, se ve un poquito, esta parte ya se ve más pálida, se ve más reducido, los vasitos ya no salen del centro también, salen como de ladito, como escalonados. Y esta parte blanca es la esclera. Entonces, esta es la parte posterior que en realidad no debemos de ver eh, de manera normal. Y podemos ver en esto que ya es un nervio óptico muy adelgazado. O sea, prácticamente de la cuestión naranja, naranjita, ya no hay nada. Solo vemos esclera, vemos unas hemorragias. Y esto es característico de un daño por glaucoma muy avanzado del nervio óptico. Entonces, esta es la imagen que vemos. Vemos un nervio óptico muy muy pálido donde ya no hay espesor de estas fibras se ve todo blanco que es la parte posterior que es la esclera y lo que vemos es esto en la gráfica no vemos que estas fibras están completamente adelgazadas ¿no? también nos tenemos que acompañar para este diagnóstico de estudios auxiliares estos son los dos estudios que hacemos convencionalmente tienen que ser los dos a fuerza es uno funcional que es el campo visual y una estructural que es la tomografía de coherencia óptica del nervio. Entonces, el campo visual pues es la porción del espacio en el cual la luz entra al ojito, llega a la retina, la estimula y provoca una, una respuesta que va hacia el cerebro e interpreta las imágenes. Y esta es una herramienta que permite conocer cómo está nuestro campo visual de manera general, que es pues, básico para este padecimiento de glaucoma, y también pues, se usa para otras cosas, como en, en, los, pacien en los pacientes de neurología o neurocirugía también es una, es una herramienta muy importante para diagnóstico y manejo. Nosotros en el campo visual, ahorita vamos a ver más adelante algunos ejemplos, ya tenemos pues, este, bien descritos estos patrones de daño glaucomatoso, donde vemos pues, áreas que son clásicas del daño por glaucoma. Y eso es lo que vemos, lo que buscamos en los estudios. Entonces, ¿cuál es la, la lógica de este estudio? Es que esta es una imagen, digamos, de la retina. Estas son las células de la retina que mandan sus, Fibras y este es el nervio. Lo que vimos es que cuando aumenta la presión, esto es lo que más se, eh, es susceptible de daño ¿no? cuando, cuando tenemos glaucoma. Entonces, por ejemplo, si aquí en esta región tenemos este sitio que ahí el, la, el aumento de la presión produjo un daño, nos damos de manera retrógrada estas fibras que son dañadas y lo que nos traduce el campo visual es este defecto, que esta sombra que se ve superior. Otro ejemplo, cuando vemos este daño aquí en este puntito y de manera retrograda vemos que estas fibras son las que se dañaron, vemos este que se llama escalón nasal, es un defecto aquí en el sector nasal y vemos como ya es una sombra negrita. O este es otro ejemplo donde otro, otro tipo de daño en el mismo sector y vemos que es un daño menor, más chiquito, pero son las células centrales de la retina y aquí vemos en el campo visual este defecto de la visión central. Es importante hacer todos estos estudios porque podemos tener una, un nervio óptico que se ve muy pálido y adelgazado, sobre todo el sector inferior, por ejemplo en, este, en esta imagen, y el campo visual sí se ve una sombra gris, pero no es un defecto realmente este, absoluto. En cambio hay nervios que son más chiquitos, este paciente que tenía presión intraocular elevada, vemos que sigue sí, un adelgazamiento, pero como es chiquito a lo mejor no es tan eh, evidente, y tomamos el campo visual y claro que tiene un daño súper este, avanzado de glaucoma. Y estos estudios hay que hacerlos seguidos. Un paciente con glaucoma tiene que hacer estudios de campo visual de manera este, semestral, por lo menos, si es, un si es un daño leve. ¿Por qué? Porque es la única herramienta que tenemos para ver si ese glaucoma está avanzando. Esto se lo explico a mis pacientes. Es como para los pacientes con diabetes, el azúcar. Para los pacientes con hipertensión, pues tomarse la presión arterial. En los pacientes con glaucoma es fundamental hacerse este estudio de campo visual y la toma de presión del ojito para ver si están eh, bien controlados o si ahí está progresando el daño por glaucoma. Recordemos que el daño por glaucoma es irreversible: o sea, lo que ya está dañado, esto ya no va a regresar. El, la meta es. Que esto ya no avance o avance lo más lentamente posible. El otro estudio es la tomografía de coherencia óptica que le hacemos al nervio óptico. Nos muestra imágenes de diferentes cortes del nervio y nos da una relación en cuanto a su grosor. Entonces, esta es la imagen que nosotros vemos en el fondo de ojo. Lo que hace este estudio es tomar aquí múltiples fotos, en múltiples planos, y nos la muestra como si fuera una, un, un pastel. Un pastel, por ejemplo, lo vemos de arriba pasa el haz de luz como si partiéramos el pastel y lo levantamos el pastel y entonces ya vemos todas sus capitas de helado. Es lo mismo que hace este estudio. Entonces toma la foto del nervio y nos muestra de lado como si fuera un pastel estas fibras es lo que conforman a la retina y al nervio óptico. Y posteriormente nos dan resultados en diferentes gráficas. Habitualmente nos ayudan a que esto salga en un semáforo de colores también para que sea más fácil explicarle a los pacientes. El verde es todo bien, amarillo está en el límite y rojo es que hay un daño estructural en, 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 estas, en estas partes del nervio óptico. En este caso, por ejemplo, en el nervio óptico del ojo izquierdo, vemos en, este, en estos cuadrantes que la parte superior pues, está dañada. Y se complementa con un estudio que se llama células ganglionares. Este complejo es en el centro de la retina, es en la mácula, alrededor de la mácula. Y toma también el espesor, porque estas son las primeras células que se dañan con el glaucoma. Y vemos que en este mismo paciente, el ojo izquierdo ya tiene un daño muy severo en el sector superior del, ojo, de, del área macular. Y bueno, pues estos estudios nos ayudan mucho también a, a ver qué tanto daño estructural tenemos. Aquí, por ejemplo, tenemos del lado derecho un mapa donde está todo en rojo. Eso quiere decir que ya el daño es súper avanzado, súper severo. Y pues ese daño es irreversible. Estos estudios también hay que hacerlos de manera frecuente, por lo menos cada año, porque nos van a dar una tasa de progresión. Es decir, yo le tomo al paciente un, el año 1, año dos año 3, estos tres estudios, y me va a dar automáticamente la tasa de progresión, incluso a 5, 10 años, para ver cuánto, de, de la manera que se está controlando ahorita el paciente, cuánto puede llegar a avanzar y tomar decisiones de acuerdo a ese estudio. Y bueno, aquí es un ejemplo de cómo los tres estudios los complementamos, ¿no? Que es el estudio oftalmológico con el examen de fondo de ojo, el estudio de tomografía y el estudio de campo visual. Y esto pues, lo tenemos que hacer de manera inicial a todos los pacientes con glaucoma o sospecha de glaucoma. De aquí, pues ya los clasificamos a los pacientes, ¿no? Si no es lo mismo un daño inicial, por ejemplo, en esta, en, en el, en esta gráfica arriba a la izquierda, vemos que es un escalón nasal que apenas está comenzando aquí el área gris la sombrita a un daño moderado a la izquierda abajo donde ya vemos que pues el hemicampo ya se está dañando a un glaucoma avanzado arriba a la derecha donde vemos que el, prácticamente el sector superior está perdido y el inferior se está empezando a perder o un glaucoma terminal es decir que solo aquí están viendo por esta isla de visión se le llama ya todo lo demás es un defecto absoluto del campo visual e incluso estos pacientes por esta, por este, por esta pequeña rendijita de luz, pueden ver 20-20, o sea, pueden ir al optometrista, a la óptica, hacerse sus lentes y, no, pues yo veo 20-20, yo veo perfecto, sí, pero ve 20-20 nada más con esto. Cuando en realidad el campo visual está súper alterado, por eso es importante acudir con el oftalmólogo. Ya que clasificamos el daño, pues tenemos eh, distintas líneas de tratamiento, depende de cada... Eh, de cada paciente. Empezamos con el tratamiento médico, por ejemplo. Hay múltiples terapias, múltiples medicamentos que usamos de primera línea, segunda línea, que son los que más bajan la presión, que es lo que único que podemos hacer para el paciente con glaucoma, es bajar la presión del ojito lo más que se pueda para que ya no siga avanzando el daño o avance lo más lentamente posible. Entonces empezamos, yo empiezo generalmente con esto que se llaman análogos de, de adenina, son, los, son es una gota una vez al día y son los que bajan más la presión. En segundo en segundo escalón pues tenemos estos que son los beta bloqueadores, que son fármacos que hay que tener cuidado porque en pacientes con asma, cardiópatas, con problemas este de POC es este puede ser peligroso usarlos porque puede llegar a absorberse un poquito por la circulación sistémica y llegar a alterar un poquito estas estas enfermedades. Pero fuera de eso es un medicamento que también se acepta bastante bien y al por ejemplo, si empezamos con un medicamento y vemos que no llega una a, a nuestra meta o que sigue avanzando, podemos añadir otro y otro y otro. Y bueno, ya existen combinaciones en que es más fácil eh, hacer que los pacientes usen estas gotitas, no que se pongan tres diferentes cada 12 horas, sino en un mismo frasco ponernos todas. Y también tenemos hasta la derecha los medicamentos que se usan en caso de emergencia, en caso de que sea un glaucoma. Que de pronto se descompensó, subió la presión, el paciente tiene muchas náuseas, dolor de cabeza, ganas de vomitar, etc. Bueno, pues hay medicamentos como este que se pasan de manera intravenosa para bajar rápidamente la presión y después resolver el cuadro, porque una presión muy alta puede dañar rápidamente el nervio óptico. Seguimos con el tratamiento con láser. Hay que ver los pacientes si son candidatos, no todos son candidatos, pero es una muy buena alternativa para el tratamiento. Este es un láser. Que se da directamente a, a la coladerita del ojo, que es el trabéculo, para liberar todo el pigmento que a lo mejor podría estar tapando, que no es el único factor, porque recordamos que es multifactorial, pero eso nos puede ayudar a controlar también la presión. Entonces, podemos empezar con láser y seguir con gotitas, o al revés, empezar con gotitas, complementar con láser y seguir con gotitas. Entonces, este láser no duele, realmente es muy este, muy loable con los pacientes. Pues nada más lo sentamos en una lámpara de hendidura. Y vemos cómo se va aplicando el láser, va a soltar unas burbujitas y esto se pone en la mitad del ojito. Eh, damos medicamentos para controlar inflamación, etc. Y con esto puede llegar a bajar hasta un 20% la presión del ojito. Posteriormente, bueno, pues ya en glaucomas más avanzados, no se controlan con gotitas o con láser, ya tenemos que pasar a alternativas quirúrgicas. En este caso también depende del. del del glaucoma de la, etapa, de la etapa en que nos encontremos, si es un glaucoma leve, moderado, si es un glaucoma avanzado, o si es un glaucoma terminal o refractario al buen tratamiento. En los glaucomas leves o moderados tenemos estas opciones que son cirugías de glaucoma de mínima invasión. Son cirugías que podemos hacer solas, pero habitualmente las hacemos en conjunto con cirugías de catarata, porque son pacientes mayores, ya tienen catarata y tienen glaucoma, entonces, bueno, es una muy buena ayuda para controlar mejor la presión. Entonces, estos dispositivos vemos que son muy pequeñitos, ¿no? Este que es el stent, vemos que es un dispositivo de un milímetro y este lo metemos en el, con la coladita, que es el trabéculo. Vean, comparado con una moneda de un centavo norteamericano, pues vemos que es súper, súper chiquitito, es microscópico. Entonces, al momento de tener una cirugía, lo que hacemos es ya la cirugía de cataratas, es que la acompañamos con ellos. Y este dispositivo aquí en el microscopio, que se ve chiquititito, y ese, pum, lo metemos ahí en el trabéculo y hace que controlemos mejor la presión del ojito. Y por otro lado, tenemos este otro dispositivo que es un cuchillete chiquitito y lo que hace es esa coladerita que está tapada, que está con, eh, ya colapsada y que no deja salir la, la el, el, el agüita dentro del ojito, el humor acoso. Esta lo que hace es retirar toda esa coladerita en 180 grados del ojito, en la mitad, y también pues, nos ayuda a controlar muy bien la presión del ojito. Ahora, las cirugías que ya usamos más en glaucomas ya avanzados, que no han sido controlados con, con, los, con los medicamentos de manera adecuada o con láser, ya tenemos las cirugías que son eh, convencionales para el glaucoma, que son para bajar la presión del ojo y tratar de controlarlo un poquito mejor. Esta es la que más frecuentemente hacemos, que es la trabeculectomía. Lo que hacemos es una fístula a través de los tejidos de la esclera y de la conjuntiva. Hacemos un agujerito el cual nos va a permitir que el líquido dentro del ojito salga a través de esta ampollita y esta ampollita queda debajo del párpado y no se nota y nos ayuda a controlar muy bien la presión del ojito. Y la otra, que también tiene sus indicaciones, es un dispositivo valvulado que lo ponemos de esta manera, lo anclamos al ojito con unos puntitos, tiene un tubito que ahorita no lo vamos a ver y este tubito va adentro del ojito. Y de igual manera es para que la, el agüita que está dentro del ojito, el humor acuoso, salga a través de este dispositivo valvulado y nos ayude a controlar mejor la presión. Aquí vemos cómo el tubito queda dentro de la cámara interior del ojito, delante del iris. Y aquí vemos cómo sale el liquidito a través del tubito y del dispositivo valvulado se forma también otra vesícula, esta ampollita de filtración. Esta ampollita también queda abajo del parpadito, tampoco se ve. Y nos ayuda a controlar también muy bien la presión. En los glaucomas que ya son refactores o tratamientos terminales, que son glaucomas súper avanzados, que el riesgo de entrar a quirófano, abrir el ojito, la inflamación que se va a dar, eh, es un mayor riesgo que el beneficio que va a obtener. Ya son pacientes con glaucomas muy, muy avanzados o incluso ojos que ya no ven que les duele porque la presión del ojo está alta. Podemos hacer estos tratamientos. Entonces... Este, por ejemplo, es un láser de diodo, no abrimos el ojito, es un láser que se coloca en la superficie del ojito y lo que hace es que a través de los tejidos llegamos eh, al lugar que se llama proceso ciliar, que es donde se crea el humor acuoso, donde sale este liquidito con minerales. Lo que hace es, lo, lo, digamos, no es una quemadura como tal, pero sí es, una, es un proceso térmico que ayuda a que disminuya la secreción de humor acuoso. Y de este otro lado también tenemos este dispositivo que entramos con una pequeña sondita endoscópica y a través de la pupila llegamos a esos mismos procesos que crean el humor acuoso y también los, les produce una quemadura, quemadura térmica. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se hacen chiquitos, ¿no? como blanquitos. Ese es, el, ese es el tratamiento que se le da y disminuye la secreción de este líquido. Entonces, pues ya dismi, ayuda a controlar mejor la presión. En conclusión, bueno. El glaucoma es una, es una enfermedad que es pues, crónica y va a todo lo largo de este proceso. Lo que queremos hacer en estas etapas del glaucoma es diagnosticarlo lo más tempranamente posible, o sea, lo más a la izquierda. ¿Cómo empieza este proceso? Con cambios biomecánicos, cambios estructurales del, del nervio óptico, de la, de la coladerita que es el trabéculo. Después vienen los cambios en las capas de fibras que ya se ven en el OCT, que son cambios estructurales. Y después vienen los cambios del campo visual que ya prácticamente hasta acá, cuando ya el campo visual se empieza a dañar, es ya en esta etapa, ¿no? Que ya estamos en el último tercio de la enfermedad. Y cuando el paciente nos se checa y piensa que eh, algo está pasando con su visión porque se dio cuenta muy tarde, pueden llegar hasta en estas etapas que ya son super severos y bueno, pues ya el pronóstico es súper reservado. Entonces lo que queremos es diagnosticarlo lo más a la izquierda posible, acudir con su médico oftalmólogo para que envíe los estudios pertinentes y podamos detectarlos en estas etapas muy tempranas para que no tengamos que llegar a esto y tenga una muy buena calidad de vida el paciente. Bueno, pues eso fue todo acerca de esta, de esta enfermedad, que es el glaucoma. Eh, pues le recordamos, yo soy parte también de la red de BRIN y nos encontramos en el hospital Star Médica Lomas Verdes y Star Médica Tlanepantla. y estos son los datos. Entonces, no sé si haya este, preguntas en el auditorio, hay algo acá. Que... Sí, gracias, eh, doctor Mario Alberto Solorza. No tenemos algunas preguntas. Uh -huh, voy eh, a dejar de compartir para poder ver ajá. Sí. Perfecto. Ah, perfecto, doctor. Gracias. Eh, ¿Cuáles son los síntomas del glaucoma? Es lo que decíamos al principio: en el 90% de los casos no hay síntomas al principio. Es una enfermedad asintomática. En algunos casos se les llama por eso ladrón silencioso de la visión, porque realmente no hay ningún síntoma y ya se están perdiendo campos visuales. Solo el, un 5 o 10% de los pacientes tienen síntomas, que son dolor de cabeza. A veces ese dolor llega, como dice, con migraña porque dan ganas de, de vomitar, son náuseas. Pero realmente la gran mayoría de los pacientes no tienen síntomas. Cuando ya perciben que hay un daño en el campo visual, ya es súper tarde y ya, eh, pues ya no hay mucho que hacer en esos casos. ¿no? Gracias, doctor. Otra pregunta de Silvia. Gustavo, ¿Cómo se puede detectar el glaucoma? El glaucoma se detecta en, esas, en esos tres parámetros que dije, en la exploración oftalmológica. Hay que acudir con el oftalmólogo para que lo revisen y le tomen la presión del ojito, la presión intraocular. Y posteriormente, si es que hay algún dato de que sospechemos que hay glaucoma, dejamos los datos, los estudios de campo visual y tomografía de coherencia óptica del nervio, para que esos nos den ya un panorama completo si hay glaucoma y en qué estadio se encuentra esto. Otra pregunta, doctor, es de cómo un diabético puede evitar llegar a tener glaucoma. Con su control, eh, en las etapas finales de la diabetes, eh, que son muy avanzadas podemos tener un, un tipo de glaucoma que se llama glaucoma neovascular que eso es pues pacientes que no se controlan bien su azúcar que tienen mucho daño de en la retina por diabetes y pues solo se puede evitar teniendo un buen control de su azúcar y de su presión si no hay un control de estos el riesgo de desarrollar glaucoma está está siempre ahí inminente y este pues es una muy buena manera de evitarlo teniendo un control muy Okay. Gracias, doctor. Otra pregunta es de Luisa. ¿Tener glaucoma significa tener la presión del ojo alta? Sí, la gran mayoría de las veces eh, glaucoma es porque tenemos la presión de los ojos alta. Hay un cierto porcentaje de pacientes de un glaucoma que se llama glaucoma normotenso, que esos no tienen una presión intraocular alta, sin embargo, tienen glaucoma, y sí hay que bajar la presión para que no siga progresando. Pero la gran mayoría de los pacientes con glaucoma tienen la presión de los ojos alta y, pues, hay que bajarla, hay que controlarla. Gracias, doctor. Eh, también otra pregunta: ¿eh? ¿qué otros males se eh, pueden derivar del glaucoma? O sea, Por ejemplo, no sé, desprendimiento de retina o algún otro. No, pues, el glaucoma es ese grupo de enfermedades que, pues, lo que dañan es lo más fundamental del ojito, que es el nervio óptico. El nervio óptico es el que lleva toda la información que captamos con los ojitos, la, toda la luz la lleva hacia el cerebro y que se interprete si se daña el nervio óptico, pues ya no hay este ya no hay otra posibilidad de poder recuperar esa visión. Hay otros concomitantes con esta enfermedad, bueno, pues se puede eh, desencadenar junto con otros problemas como desprendimiento de retina, pero esos son temas diferentes, no no por tener uno cosa se descarta el otro, puedes tener un desprendimiento de retina y glaucoma, ¿no? Pero no es algo que se vaya de la mano. Eh, también cataratas, eso es algo muy frecuente que tenemos, como son pacientes eh, ya adultos, adultos mayores algunos, pues es muy frecuente que tengan catarata y que tengan glaucoma. Entonces también es algo que se tiene que manejar en conjunto. Gracias, doctor. También otra pregunta. Si alguien ya padece glaucoma y le recetaron las gotas a nigot, ¿se contraindica con algún otro antibiótico? No, para nada, puedo usarlas de manera este. De manera normal, este, con, con los antibióticos, y si le dejan algún tratamiento para conjuntivitis o un tratamiento para alguna enfermedad sistémica, realmente la única contraindicación del, del componente timolol es que sean cardiópatas, que sean este, asmáticos, problemas pulmonares como EPOC, porque ahí sí podrían descompensar un poquito a los pacientes, pero nada más fuera de eso, puede utilizarlo sin problemas. Gracias, doctor Solorzano. También otra pregunta de Javier Espinosa: ¿Qué diferencia hay entre un diagnóstico de glaucoma y un diagnóstico de cataratas? Sí, bueno, la catarata es básicamente el, el cristalino opaco. El cristalino es el lente natural con el que nacemos y ese lente a lo largo de la vida se empieza a tener datos de envejecimiento. El primero, pues, es la presbicia, los 45 años aproximadamente, que es la vista cansada, cuando ya el lente no puede enfocar de cerca. Y de, posteriormente se empieza a opacar y esto ya forma las cataratas. Ahora, es un tema muy diferente al glaucoma. El glaucoma es una presión elevada por daño en el trabéculo que va a producir un daño en el nervio óptico. Gracias, doctor. Eh, también otra pregunta de Carmen María González Jiménez. ¿A qué edad se deben empezar a realizar estos estudios? Tengo eh, 59 años. Mi mamá tuvo glaucoma de ángulo abierto y estuvo controlada con diferentes gotas. Yo voy con el oftalmólogo cada año y hasta ahora los médicos me han dicho que mis ojos están bien. Perfecto, muy buena pregunta. Sí, a partir de los 40 años tienen que ir un paciente, aunque no tenga familiares con glaucoma, un año cada año a, a los 40 años a revisión oftalmológica para detectar glaucoma, así como otras enfermedades como retinopatía diabética, degeneración macular, etcétera, Pero sí, a partir de los 40 años, cada año. Y yo recomiendo de manera personal que a los pacientes que tienen un familiar de primera de, de primera generación, o sea, un papá, mamá, hermano, con glaucoma, que incluso antes, hasta desde los 30 años, vayan con el oftalmólogo para hacerse estudios. Y de ahí, si todo está bien, pues ir cada año, cada año para este, poder tener una, una muy buena detección si esta enfermedad se lleva a desarrollar y se detecte de manera temprana. Gracias, doctor. Eh, Solor, también otra pregunta. Eh, ¿Una persona de 67 años es peligrosa, peligrosa que tenga glaucoma? Sí, el, la edad es un factor de riesgo importante para el desarrollo de glaucoma. A partir de los 40 años, el riesgo se empieza a elevar al doble. Y a partir de los, de los 70 años, incluso, hay una prevalencia de entre el 10 al 15% de pacientes que tienen glaucoma. Es decir, que de 100 personas que tienen 70 años, por lo menos 15 o 20 van a tener glaucoma. Entonces, sí, la edad es un factor de riesgo que al irse elevando la edad aumenta el riesgo de desarrollar glaucoma. Gracias, doctor. Otra pregunta de Candida Martínez. ¿Pacientes hipertensos tienen riesgo de padecer glaucoma? Sí, los pacientes hipertensos tienen que controlarse muy bien porque. Tiene el riesgo de padecer algunas enfermedades del ojito, oclusiones vasculares, y sí, pues la esclerosis de los vasos que se da, la hipertensión puede disminuir el riesgo eh, sanguíneo del, del nervio óptico. Pero lo que es muy importante es que no estén sobretratados los pacientes hipertensos, ya que si su presión se baja demasiado, entonces el riesgo, el riesgo sanguíneo que llega al nervio es baja, y eso puede hacer que progrese el glaucoma. En los pacientes hipertensos, entonces, nada más para aclarar, el riesgo es que lo sobremediquen, la presión baje muchísimo, la presión arterial, y eso sí nos puede dar un factor de riesgo importante para desarrollar glaucoma. Eh, otra pregunta, doctor. ¿Ver luces intermitentes podría ser glaucoma? No, ver luces intermitentes no, ver luces intermitentes como flashados de luz. Generalmente se, eh, es por un gel que está dentro del ojito que se llama vitreo, este vitro es un gel que eh, a lo largo de la vida se va haciendo más liquidito y cuando se empieza a despegar, a, a, a separar de la retina, que es un proceso normal, puede tener esos flashazos de luz. Entonces, si esos flashazos de luz están de manera ya continua durante varios días, sí es mejor acudir con el oftalmólogo para ver que todo esté bien dentro del ojito. Otra pregunta, doctor. Si se opta por la cirugía para, eh, bueno, curar el glaucoma. Puede volver a aparecer esa persona glaucoma? Sí, es qué buena pregunta. Eh, la, el glaucoma no se cura, no se cura para nada. El glaucoma es una enfermedad crónica y progresiva. Estas es, eh, las cirugías son para manejar la presión y que la presión esté lo más baja posible para que no progrese el daño por glaucoma. Es decir, si una persona ya tiene un daño avanzado por glaucoma, lo operan para controlar mejor la presión. Y su presión ya está bien, no quiere decir que se curó el glaucoma, sino quiere decir que su presión en, en ese momento está bien y el glaucoma está detenido o enlentecido, pero para ninguna manera se curan los pacientes, sino esta es una enfermedad crónica como la diabetes, como la hipertensión, que no se curan, pero se pueden controlar muy bien, sobre todo si se detectan de manera temprana. Gracias, doctor Solor. Otra pregunta, ¿qué puede ser sospecha de glaucoma? Sospecha de glaucoma es que llega el paciente al consultorio y nosotros veamos un nervio óptico adelgazado. Como vimos en las imágenes, nosotros lo que vemos es el nervio, vemos si tiene buen espesor, si está adelgazadito, si tiene algún vasito que está normal, pero que tampoco sea muy característico, o sea, que no sea un daño glaucomatoso muy avanzado con un nervio óptico pálido, sino que sea un nervio que tenga características que nos hacen pensar en glaucoma, pero en ese momento pues no podemos hacer un diagnóstico. Entonces, sospechamos que tiene glaucoma. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacerse los estudios, la tomografía de coherencia óptica y el campo visual para ya esclarecer si en verdad tiene glaucoma o si solamente es una característica anatómica de su nervio, de que esa región está adelgazada, pero en realidad su capa de fibras nerviosas está normal. Otra pregunta, doctor: si alguien tiene glaucoma, ¿puede eh, vacunarse contra COVID? Sí, sin problema, ¿eh? sin problema. El glaucoma este, bien controladito y todo, no tiene mayor problema con ninguna otra afectación sistémica y pues sí, definitivamente se pueden vacunar. Gracias, doctor. Otra pregunta es de Silvia Hurtado. ¿Cómo saber que si debo de tomar alguna acción para prevenir el glaucoma Pues realmente es acudir con su oftalmólogo anualmente para ver si hay alguna característica de esta, de esta enfermedad y hacer los estudios pertinentes, pero realmente para evitarlo... No hay ninguna, ninguna maniobra ni ningún tratamiento que tenga que hacer ahorita. En un futuro ya habrá eh, probablemente eh, pruebas de genética para detectar si un paciente va a desarrollar glaucoma o no en un futuro, aunque depende de múltiples otros factores. Pero por el momento, pues no hay, no hay nada que hacer como para prevenir que no, que no vaya a salir, más que acudir con su oftalmólogo una vez al año. Gracias, doctor. También otra pregunta de Vero Ruiz. ¿Personas que padecen diabetes son más propensas a desarrollar glaucoma? Sí, es un factor de riesgo. Como lo vimos, no es un factor de riesgo que esté claramente eh, reportado como desarrollo de glaucoma, pero sí los pacientes con diabetes tienden a tener más, este, más factores de riesgo también para desarrollar glaucoma. Y por otra parte, los pacientes con diabetes, con daño por diabetes en su ojito muy avanzado, tienen un riesgo muy alto de desarrollar glaucoma. Este, un glaucoma terminal que se llama glaucoma neovascular. Gracias doctor. otra pregunta el glaucoma es hereditario? Sí sí es importante eso porque eh, puede eh, puede ser una carga genética muy importante cuando se hereda de abuelos, papás a hijos o nietos. Entonces cuando tenemos esa, esa línea de glaucoma, Sí, es muy importante que se hagan los estudios porque el, el riesgo aumenta desde 4 hasta hasta 10 veces eh, el riesgo de desarrollar glaucoma. Entonces, sí, es súper importante que si tienen familiares con glaucoma, sobre todo de primera línea, papás, hermanos, abuelos, maternos, paternos, se tienen que checar por glaucoma porque sí es, este, es hereditario, sí puede llegar a ser hereditario. Gracias, doctor Mario Alberto Solórzano. Eh, si nos puede dar alguna recomendación para la salud visual. Sí, bueno, pues eh, dentro de no solo de glaucoma, de muchas otras patologías del ojito, pues siempre es tener bien lubricados los ojitos. Si estamos ahorita, por ejemplo, con el home office, en mucho tiempo en la computadora, eh, tener bien lubricados los ojitos, tomar descansos seguidos. Eh, en cuanto a actividades en el sol, pues siempre tener de preferencia pues, lentes con protección UV, lentes oscuros. Gorra o algún objeto que nos tape del sol, porque también los rayos UV pueden provocar varias enfermedades en los ojitos, ya sea desde que salgan eh, las famosas carnosidades que se llaman derigiones, hasta el desarrollo de cataratas o degeneración macular. Obviamente, el tabaquismo es un factor importante para desarrollar diferentes enfermedades en los ojitos y pues acudir a consulta una vez al año para ver que, que todo esté bien con sus ojitos. Gracias, doctor. Otra pregunta de Oderse. ¿Las personas hipertensas son más propensas a desarrollar glaucoma? Sí, es un, es un factor de riesgo que está este, que está estudiándose mucho, pero más que nada, sí que sobretraten a los pacientes con hipertensión, si está muy baja la presión arterial porque les están dando muchos medicamentos o demás, ese es un riesgo importante para desarrollar glaucoma. Entonces, tienen que estar controlados, pero no tan abajo, ¿no? Los pacientes hipertensos. Y también, pues, si se descontrolan hacia, hacia arriba, si son si están muy hipertensos, muy descontrolados, pueden también generar, aparte de glaucoma, otras enfermedades en los ojitos, como eh, oclusiones vasculares. Gracias, doctor eh, María Alberto Solórzano. Pues, finalmente, eh, para cerrar la plática, ¿algunas recomendaciones que nos pueda dar acerca de, de este tema? Pues nada más, acudir. Con su una vez al año, eh, bajo el sol lente oscuro, gorra, eh, comer sanamente eh, y este, si tienen enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión u otras, tenerlas muy bien controladas porque el descontrol produce, aparte de glaucoma, otras enfermedades que también se pueden prevenir fácilmente teniendo estos cuidados. Pues muchísimas gracias, doctor Mario Alberto Soloriano, por el. No, pues muchas tema. gracias por la invitación el tema el tiempo y bueno cualquier eh, alguna pre, alguna persona que quiera comunicarse con usted se encuentra en dónde perdón pues, había comentado sí estoy estoy eh, bueno mi datos está en el directorio de brim ahí están todos mis datos y estamos en el hospital Star médica lomas verdes y estar médica tlalnepantla ahí estamos a sus órdenes pues muchas gracias doctor que tenga buena tarde y muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos hasta luego hasta luego, luego.